No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching All Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. Chao, chao. Bienvenidos a una edición más de Camino a la Rider aquí en el maravilloso restaurante José Luis del Estudiante. Una cancha que merece la pena ser visitada, yo se la recomiendo. Y tenemos hoy día de chicas, como decía mi hija. Me he venido acompañado de dos chicas que les voy a presentar. Voy a empezar por la que está a mi izquierda, María Cáceres López Bachiller, una excelente persona, mejor aún incluso que profesional, y mira que es difícil, jefe de prensa del European Tour, y yo creo que es una de las personas que más sabe a este y al otro lado de los Pirineos de la Rider. ¿Qué tal estás, María Cáceres? Encantada de estar aquí, invitada, y te lo agradezco muchísimo. Y la otra chica la tengo al otro lado de la cámara y también al otro lado del Atlántico. La gran sonrisa de Uruguay, de Fox News y de la radio y la simpatía más absoluta acompañada de una excelente profesional que siempre está dispuesta a acompañarnos en nuestros programas. ¿Qué tal estás, Karina? Karina Espera. ¿Cómo estás, Mariano? Uniéndome acá, tengo el enorme placer de poder compartir los conocimientos junto a alguien tan importante, ¿no es cierto? Pues la verdad es que sí, es importante. Lo que pasa es que nunca se le nota, pero es un encanto, ya lo verás. Pero son los que están atrás de todo esto que logramos ver a través de la pantalla. Efectivamente. Yo, como buen día de chicas, yo creo que estoy por pedirme una cerveza y dejar que a vosotras habéis de la Rider, porque dos mujeres con los conocimientos que tenéis, yo no sé qué pinto aquí. Procuraré hacer lo mínimo posible para un poquito de corte, de consejo, de acompañamiento a los patrocinadores y de corte cuando lleguen los 10 minutos. Cuéntame, Karina, contar tus experiencias en la Rider. Bueno, realmente yo le contaba a Mariano que fue la primera Copa Rider a la que asistí como prensa y quedé asombradísima del gran evento que significa. La verdad que es descomunal en cuanto a magnífico y a magnitud del evento. ¿A cuál asististe? Cualquier otro torneo. ¿A cuál asististe? Fui la pasada, a la de Hazeltine. Ah, vale. Y realmente, o sea, me sorprendió notoriamente, incluso ahora tengo un punto de comparación con este año que fui a la President's Cup, y no hay ningún evento en golf que se le parezca a la Ryder Cup. No, es lo mejor. Pero no solamente en golf, está considerada la Ryder Cup como el tercer acontecimiento deportivo del mundo después del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Increíble. Bueno, yo tuve la oportunidad también de estar en los Juegos Olímpicos ahora en Río de Janeiro, y realmente igual no se le compara, o sea, porque claro... a nivel de golf, era la primera vez que volvía luego de ciento y pico de años, entonces estaba muy en pañales todavía, ¿no es cierto? La Ryder Cup tiene un montón de ediciones y obviamente todo eso es trabajo ya que se nota a la legua. Entonces, realmente ni siquiera los Juegos Olímpicos se le asemejaron en lo que hace a nuestro deporte en particular, sí, obviamente el resto de las disciplinas. Fue magnífico en los Juegos Olímpicos y tuve la oportunidad de ir a varias disciplinas y presenciar lo que era el evento en sí mismo y la calidad de gente que participaba y demás. Pero en golf, la Ryder Cup se destacó por sobre los Juegos Olímpicos, te diría yo. Karina se ha conectado desde todas partes, ha estado en estos programas porque así ha querido y yo le agradezco un montón. Incluso lo más simpático que ha hecho ha sido una conexión desde un sitio oculto para que nadie lo supiera y luego dijimos dónde estaba. Con el tema de la President Cup y estaba en Ikea. Se había metido en Ikea. Sí, sí, fanática de Ikea y bueno, tenía que apoyar y contar mis conocimientos y tampoco podía dejar de irme a hacer las compras, así que me senté en un sillón de Ikea e hicimos la radio desde allí. Muy bien hecho, muy bien hecho. Pero no, realmente, María, la verdad que a mí en Hazeltine me sorprendió lo que era la carpa de prensa, que es algo inmenso, también de nuevo te digo, incomparable a ninguno de los torneos. Y he tenido la oportunidad de estar en miles de torneos, incluso en algunos del European Tour, fui al Scottish Open, fui al Open,
pero nada se le parece a la Ryder Cup. Y me imagino que esta Ryder Cup en París va a ser descomunal. Yo creo, bueno, París es una ciudad que tiene tanto atractivo, es una de las ciudades que más turistas recibe del mundo entero a lo largo del año. Y eso le va a dar un toque especial. Y luego que yo he trabajado en la Ryder Cup en Estados Unidos y en Europa, debe ser que aquí me falla un poquitín la lógica. No soy muy certera en esto porque cuando manda el corazón... Tu corazoncito. Exacto, no soy demasiado objetiva en esto, pero a mí me da la sensación de que las ediciones que he vivido en Europa, la carpa funcionaba mejor, bueno, todo. Había siempre algo, o sea que yo estoy segura de que tú vas a disfrutar muchísimo en París. Ya verás. Sin duda, pero... ¿Tuviste la oportunidad de estar en esta en Hazeltine? No, yo he trabajado en 10 ediciones. La Ajá. primera vez fue en 1989 en el Belfry, que empataron los dos equipos, pero el nuestro retuvo la copa porque la habían ganado en 1987 en Estados Unidos, nada menos que en el campo de Niklaus, preparado para los estadounidenses, pero ganó Europa. Entonces en el 89 con el empate, Europa retuvo el trofeo. Luego en el 91 fui a Kiawah Island, aquella famosa Ryder, la batalla, Battle on the Shore, la batalla en la orilla. Y verdaderamente en las radios locales y los periodistas estadounidenses habían tratado de transmitir que era puramente una batalla, pero batalla feroz, que había que luchar contra el enemigo europeo. Y entonces los europeos llegábamos allí y era una sensación rarísima. Sí, terrible. Nos ganaron los estadounidenses. Luego en 1993, bueno, en el 91 jugaron todos los partidos Seve y Chema Olazábal. Y yo tuve la suerte de seguirles bastante por el campo. Luego en el 93 fue la última Ryder Cup que formaron pareja Severiano y Olazábal, que si tú miras los récords han sido la pareja más exitosa de toda la historia de la competición. Mira. Pues en el 93... Te interrumpo un segundo porque el otro día justo pasaron el documental de Seve Ballesteros y es un placer, me engancho a verlo cada vez que lo veo que están pasando porque es un placer ver ese documental de sus inicios como niño, todos los esfuerzos que hizo y demás para cumplir su sueño, es magnífico. Sí, sí, la verdad es que Seve fue, bueno, pues un antes y un después en el golf, no solamente en España, sino también en el golf europeo y, por supuesto, en la historia de esta competición, porque esta competición moría. En el 77 era una competición, los estadounidenses venían a Europa, paliza para los europeos iban allí, paliza, y se venían con las orejas gachas, y un año, otro año... Aquello se caía, claro. Se caía hasta que ya... Sí, claro. Pero es que además persona tan carismática como él, te diré pocos. Que pocas en el mundo. Sí, sí, muy pocos. Y fue Jack Nicklaus el que le dijo a la PGA británica que tenía los derechos de la Ryder Cup, le dijo, o cambiáis y hacéis algo, ¿por qué no cambiáis el equipo y dais entrada a los jugadores continentales? Hacéis el equipo que sea de Europa, no Gran Bretaña y las Islas Británicas, porque es que esto se hunde. Y entonces decidieron efectivamente abrir. ¿Por qué? Porque los jugadores que estaban dominando en aquel momento el continente europeo y el circuito europeo eran los españoles. Entonces en el 79
fue la primera vez que entraron Seve Ballesteros y Antonio Garrido. A pesar de eso, Europa siguió perdiendo. Bueno, hombre, la primera vez. Siguió perdiendo. Pero bueno, volviendo al 93, creo que jugaron... Me falla un poco la memoria porque hace muchos años. No, pero vas magnífico, ¿eh? Pues creo que jugaron los dos primeros partidos juntos y luego Olazábal tenía un catarro, no se encontraba bien, Seve tampoco, estaban los dos fatal en aquella Ryder. Y entonces Seve le dijo al capitán, me encuentro fatal, ponle otra pareja a Olazábal, y jugó, creo recordar, con el sueco Joakim Ekman. Nos ganaron los estadounidenses en el 93. En el 95 fui a Estados Unidos, a Oak Hill, en Rochester, y esa fue la última vez que Seve disputó una Ryder Cup. Olazábal no la pudo jugar porque fue cuando lo pasó muy mal, se tuvo que retirar de la competición durante 2 años y medio por culpa de una artritis reumatoide y no jugó en el 95. Seve era el único español en el equipo por primera vez. Porque siempre ha habido 2, 3, 4 jugadores en el equipo, 4, imagínate, de 12, 4 españoles, sí, es como fue en 1900. Es un porcentaje altísimo. Un porcentaje muy alto. En Valderrama, por ejemplo, ¿no? No, en el 85, cuando Europa ganó en el Belfry, en Inglaterra, estaban Seve, Manolo Piñero, Pepín Rivero y José María Cañizares, los 4. Y entonces, en el 95, se ve por primera vez un solo jugador. Y además era una etapa suya en la que ya el juego le iba abandonando y el pobre tiraba la bola derecha, izquierda, izquierda, derecha, no cogía una calle. Era imposible que cogiera una calle. Y sin embargo, Europa ganó aquella Ryder, fue muy emocionante. Philip Walton metió el último pat. Seve jugó un partido memorable junto a David Guilford, un inglés muy tímido, muy reservado. Se pusieron en el tee del uno y Seve le dijo: David, eres el mejor del mundo y te lo vas a creer, te lo vas a creer. Bueno, David Guilford jugó, Karina, como no había jugado en toda su vida. En toda su vida. Y el golf es 80% psicología. Sí. Todo. Sí. No, es que en el golf el 80% es esto. Es esto. Total. Y hay muchos jugadores que dicen que Seve, cuando se ponía en el tee del 1 y miraba al contrario, vamos, lo más probable. Lo más probable es que se puntó. Con cara de malo. Exacto. Oye, os voy a mirar a las dos, ni mucho menos con cara de malo, pero solamente para hacer un pequeño mensaje antes de una pequeña parada, si me dejáis y continuamos hablando. Dar las gracias, 500.000 de visualizaciones, se la agradezco mucho a ustedes que están ahí y que nos ven. Es una cosa espectacular que nunca podía haber pensado que podía ocurrir. Eso lo primero. Y lo segundo, si usted quiere un piso, un chalecito, Karina, tú que seguro que te quieres comprar un chalet en Uruguay, si quieren comprarse una parcela o una plaza de garaje, llamen a Century 21. Century 21 les va a ayudar en todo el mundo, ¿eh? Y en Madrid, Century 21 Antilla les va a hacer una labor extraordinaria de búsqueda y de encontrar lo que realmente estén deseando. Presten atención, por favor, al resto de consejos y volvemos ya mismo. Es cuestión de 3 minutos. Chao, chao. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se fíen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, nos vemos. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pases una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Call TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos eagles y birdies
y que sean a pares. ¡Adiós! Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf, Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor con pares, firmamos. ¡Feliz 2018 a todos! De vuelta, estábamos en la Ryder del 95, habrán oído todos los consejos. Por cierto, esta semana sale T1 en Argentina y en Colombia, tiene un artículo mío, no lo lean, no merece la pena, pero los demás son todos buenos. Y también sale Soy Golfista en Colombia. También tiene un artículo mío. Ahí está, yo creo, más sembrado. Pero bueno, eso es una ¿Sobre opinión. ¿Qué tratan los dos? A ver, suelta, suelta. Que me gusta el vino y las mujeres, ¿no? ¿De qué va a ser? ¿De golf? Es que la verdad es que no me acuerdo. Uno se pone a escribir, ¿verdad? Y luego ya se le olvida lo que ha escrito, por lo menos a mí. Oye, estábamos en el 95 y... Estábamos en la Ryder Cup del 95, que por primera vez solo hubo un español en el equipo, que era Seve, que estaba ya en un momento muy delicado de su juego y perdió el partido individual, pero fue ahí aguantando y cuando estábamos, Europa ganó. Que además fue totalmente inesperado porque en las apuestas, tanto en aquella parte del Atlántico como en esta, los ganadores siempre eran los estadounidenses y Europa iba a perder por goleada en ambos países, en ambos continentes. Total, que de repente gana Europa, bueno, o sea, la euforia. Y pierden un montón de plata todos los que apostaron. Lo perdieron todo. Fue muy emocionante, muy bonito, aquel último pad. Seve lloraba, no te puedes imaginar cómo lloraba. Y Bernard Gallagher, que era el capitán, emocionadísimo. Faldo, recuerdo también las lágrimas de Nick Faldo, pero como un niño pequeño. Todos emocionados. Increíble. Y en la rueda de prensa, en esa carpa de prensa que tú también conoces, cuando el capitán Bernard Gallagher le fue dando la palabra a todos, cuando llegó a Seve, dijo... Primero dijo Bernard Gallagher, que fue muy bonito, aunque Seve no está en su mejor momento de juego, todos los demás hemos ganado la Ryder Cup y se la brindamos a él porque sabemos cuánto significa para él esta competición. Seve emocionadísimo. Y cuando, ay, sí. Sí, fue precioso. Y cuando le me puso a mí la piel de gallina acá, imagínate. Y cuando le tocó hablar fue muy gracioso porque dijo, me ha gustado mucho, he conocido muy bien este campo, he ido de izquierda a derecha, he visitado las zonas que nadie visita nunca, me ha parecido un campo estupendo. Muy bueno, claro. Sí. Y... Es bueno esto. Lo voy a hacer mío, por cierto. Ah, por cierto, en el 91, que se me ha olvidado, en el 91 yo estaba en el green del 18 cuando Langer falló aquel pad que tenía como metro y medio. Y no estaba terminada la Casa Club en Kiawah Island y tenían los dos equipos, tenían unos remolques de camiones enormes, totalmente equipados por dentro. Era el team room famoso, el claro. Salón. El salón estaba dentro de unos remolques. Total, que termina la ceremonia de entrega de premios, vamos todos ahí al remolque, empiezan a llorar los jugadores europeos. Langer echándose la culpa de que él había perdido la Ryder Cup. Y todos los demás, Olazábal le daba la mano a su madre, Seve Ballesteros abrazado a Carmen, su mujer, y todos los demás europeos diciéndole, no, Bernard, tú has tenido... No fue tu culpa. No fue tu culpa. La Ryder Cup la hemos perdido todos. Pero no, o sea, esa escena es una de las escenas
que yo tengo grabadas en mi retina cómo lloraban aquellos jugadores europeos, tiarrones, los 12 mejores de Europa y probablemente, bueno, entre los 24 mejores del mundo, y sin embargo lloraban como niños pequeños, con una tristeza, con una... horrible, horrible. Además, luchando por Europa, no por su país. Yo te escucho y me doy cuenta, María, la gran diferencia que hay con el jugador de hoy, ¿no? Sí están comprometidos, pero no a ese nivel. No, no. O sea, nadie lloró ni del team europeo, que fue el que perdió, ni tampoco el team estadounidense de emoción por haberlo ganado. Pero, Karina, aquí no hay el concepto de Europa. Ningún español se considera en sí europeo como tal, ¿verdad? El concepto de Europa prácticamente... ya tenemos problemas para el concepto de España, así que fíjate para el tema de Europa, ¿eh? Y es curioso que en la Ryder sí se tiene ese concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, yo creo que viene ahora por ahí, por ese lado, pero aunque sea, igual se podría ver la emoción del lado del team estadounidense, que sí son un país unido y, sí, claro, y es como claro. Tal, pero no se ve realmente, o sea, yo creo que ha cambiado el nivel de compromiso. Sí se divierten jugando como team, pero porque como que les recuerda más a lo que fue su etapa de universidad, porque no juegan por dinero, porque exacto, juegan además por vida. Sin jugar por dinero. Exacto, pero el compromiso ese del que nos está contando María, que es un placer escucharla, ya no existe. Bueno, esperemos que se pueda recuperar, ¿no? No, sí, el jugador de golf, pero yo creo que como todos los deportistas de élite en general, han cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Sí. Los jugadores de golf, cuando yo empecé, jugaban 18 hoyos, luego daban unas bolitas, entrenaban un poco, pero luego se iban a cenar, si tenían la posibilidad se iban a bailar o a tomar una copita. Bueno, ahora son todos ellos máquinas, completamente distintos. Se machacan en el gimnasio los 18 hoyos, hora y media entre la cancha de prácticas y el putting green. Cuidan su alimentación, no se toman una copa. Ha cambiado todo. Con eso, bromeamos que antes para jugar al golf necesitabas tener la pancita de cerveza para el hombre. Eso era fundamental para que vos supieras que era un buen golfista, pero ahora es exactamente el polo opuesto, ¿no? Y donde la parte de la cerveza se ha olvidado mucho más. Porque empezó a haber un cuerpo esbelto y trabajado de la mano de Tiger Woods. Sí, exacto, exacto. Ahora todos son atletas. ¿Ha cambiado? Sí. Bueno, volvemos a nuestra Ryder del alma. 95 gana Europa, emocionantísimo, una victoria totalmente inesperada. Los estadounidenses tenían unas ganas de revancha porque les habían ganado en su casa, cuando ellos eran lo más de lo más. Y habían venido esos europeos que estaban totalmente... vamos, defenestrados, y les ganaron. Entonces llegó el 97 en Valderrama. Era la primera vez que la Ryder Cup se disputaba fuera de Estados Unidos o de las Islas Británicas. Aquello fue para nuestro país, bueno, fue impresionante. Claro. Seve preparó el campo... el famoso hoyo 17 de Valderrama, ese hoyo tan emblemático, y llegó el día de la competición. Estaban todos ellos viviendo en el mismo hotel, estadounidenses y europeos, por supuesto cada uno en un ala distinta del hotel, y bueno, Seve controló absolutamente todo aquella semana. Se levantaba a las 4:30, se iba debajo de la ventana en el hotel de Miguel Ángel Jiménez, le tiraba piedrecitas al cristal para que se despertara. Miguel, baja corriendo. 4:30, baja corriendo, que ya sé qué parejas vamos a sacar a jugar hoy. Y el Miguel Ángel no le pegaba en un 7. Total, que Miguel Ángel se ponía el albornoz, bajaba, y ahí
en mitad en el la madrugada, en plena madrugada, en el jardín del hotel, empezaban los dos, este con este, ¿qué te parece? No. Si pongo el otro con el otro. Así hacían las parejas. A las 7 de la mañana ya estábamos todos en Valderrama, el centro de prensa abierto, Michel Platz, que era entonces el director de comunicación del circuito europeo, y yo íbamos al team room, nos tomábamos un primer café con Sebe. Bueno, Sebe, pues hoy tienes que venir al centro de prensa a tal hora, tú vienes a tal hora, Tom Kite, que era el capitán estadounidense, a tal otra, a mitad de la mañana, luego los partidos, luego después de tal, intenta traernos a rueda de prensa algún jugador de los que haya perdido o ganado uno de los partidos de la mañana que no necesite salir por la tarde. Total, planificábamos todo. Entonces Sebe era todo el día para acá, para allá, cogía un bug y se iba a ver a uno, se iba a ver a otro, a este le llevaba agua, al otro le miraba con esa mirada de él que te dejaba, vamos, que te derretías, como diciendo, da bien ese golpe. Bueno, total, que ganaron los europeos. ¿Retuvieron la copa? ¿Eh? ¿Retuvieron la copa? No, la ganaron, claro, bueno, sí, en pero el, venían desde sí, el año sí, pasado. Sí, 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 exacto, retuvieron, en el 95 la ganaron allí, en el 97 aquí. Y había dos españoles en esa edición en el equipo, Chema Olazábal y Nacho Garrido. Capitán Sebe, vicecapitán Miguel Ángel Jiménez. Se había dado una circunstancia muy curiosa y es que Miguel Ángel Martín, que había tenido un año buenísimo, que había ganado en Australia, se clasificó automáticamente, entró en el equipo, pero tuvo un problema en una muñeca, una lesión, no pudo jugar. No la pudo jugar. El martes por la mañana, cuando hicimos las fotos de los equipos, le pidieron a Miguel Ángel Martín que viniera, se hizo la foto, pero nunca pudo dar un solo golpe en la Ryder Cup, sí. Y fue la primera Ryder Cup de Tiger Woods, que todo el mundo decía. Es verdad. Primera, ese año había impresionado al mundo entero, había ganado el Masters, su primer Masters, y bueno, venía el equipo estadounidense, prácticamente pensaba que nos iba a barrer porque Tiger iba a ganar sus 5 puntos. Pues no. Claro. Jugó fatal. Hasta perdió el individual contra Costantino Rocca, el italiano, que me acuerdo cuando Sebe leyó el orden de salida y Costantino vio que le había tocado contra Tiger, justo antes de salir, fuimos a verle al vestuario y le decía a Sebe, Costantino, tú tranquilo, que le vas a ganar. Y decía Costantino Rocca, Sebe, estoy tranquilísimo. En italiano. Y le ganó. Vuelve a ser la psicología, lo que estaba diciendo. Bueno, eso es algo que comentaban todos en rueda de prensa, todos los jugadores comentaban que los nervios que se sienten en el tee del 1 de una Ryder Cup no es comparable a ningún otro torneo en la historia que hayan jugado. Nada. Y eso nada. Es impresionante, ¿no? Eso te lo dicen todos. Sí. Que los momentos de su carrera de más presión son cuando se ponen ahí en el tee del 1 y cuando juegan la semana del final de la escuela clasificatoria, porque se están jugando el futuro de su carrera. Exacto, y dicen que son, yo con todos los que he tenido la suerte de hablar, los momentos de máxima tensión en su carrera deportiva. Bueno, pues en aquella rueda de prensa en Valderrama vivimos también un momento muy emocionante con Olazábal. Había visto la anterior en la televisión en su casa, pensaba no solo que nunca más podría volver a jugar al golf,
sino que reumatoide, que es durísima, terminaría su vida en una silla de ruedas. Entonces, después de haber sufrido todo eso, estar en Valderrama, jugando una Ryder Cup, con Seve como capitán, fueron tantas emociones que estaban todos ellos sentados, estábamos, yo también, en la rueda de prensa final ahí en Valderrama. Entonces Seve le fue dando la palabra a los 12 europeos. Empezó por allí, uno, otro, y Olazábal creo que estaba o el último o el penúltimo, sí, en la punta, en la izquierda. Entonces de repente le hice un periodista, José Mari, ¿cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes? Y él fue a intentar hablar y o sea, se quebró. Quebró, empezó a llorar de la emoción y Seve y yo dijimos, bueno, pues venga, nada, ala, siguiente, vamos a ir, que vaya contestando otro mientras tú te recompones. Fue muy emocionante. Sí, tiene que serlo, tiene muy que serlo. Bonito. Oye, muy dejarme, bonito. Dejarme que hable un poquito, solo un poquito. Habla, habla. Decir. Que yo ya tengo sé, un rollo. Ya sé que esto es una cosa de chicas y yo estoy aquí puesto por la Guardia Civil, pero recordar una cosa, precisamente uno de los patrocinadores de este programa se llama Altu Chicas y es una página web donde si ustedes quieren tener un regalito de Navidades y hacerlo, lo pueden hacer, altuchicas.com, bisutería perfectamente, maravillosa, única, incluso pueden encontrar hasta horóscopos. Y les voy a decir una cosa que no es muy conocido, mi hija ha diseñado parte de los pendientes que hay en esa página web, con mucho éxito. Curioso, con 8 años diseñando pendientes, y encima le gusta. Y si usted, como yo, no es de comprar en páginas web de esos temas porque les gusta ir a otro sitio, no se preocupen. Tiene otras opciones, juega al golf, vaya a Cabanillas Golf. Yo soy socio de Cabanillas Golf, es un buen campo. Ya solo pierdo una bola por vuelta, he mejorado, he pasado de 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas perdidas a solo una. Les recomiendo que vayan y que vayan estas Navidades, que les va a gustar. Volvemos ya mismo, 3 minutos y estamos de vuelta. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para decirles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching. Señoras, señores, estamos de vuelta. Como ustedes habrán visto, yo no juego hoy. O sea, juegan ellas dos, que es lo que yo quería. Y además que ya he conseguido convencerlas en el intermedio que en febrero vuelvan otra vez. Va a ser un placer. Pero vamos a acabar esta vuelta, si os parece. Estábamos en Valderrama, estábamos ahí en el final de Valderrama. Cuéntanos un poco, María Cacia, por favor. Estábamos en el final de Valderrama, que también nos consideraban perdedores y, como os contaba antes, o sea, pensaban que el efecto Tiger, vamos, que iba a barrer claro, a los europeos. Tiger nunca ha rendido en la Ryder Cup como se esperaba de él, nunca, nunca. ¿Por qué? Pues porque yo creo que este chico nunca fue educado para hacer equipo. No sabe. Exacto. Hacer posible, equipo. Es muy posible, sí. No sabe estar... Una persona más individualista que él, ¿ves? Pocos. ¿Ves? No sabe. Y cumpliendo... Y como vicecapitán ha sido bueno, ¿eh? Como vicecapitán, al equipo, muy sí. Bueno. Muy bueno. A mí me contaron que se pasó meses, como no ha podido competir mucho desde hace... Desde hace dos años, que se pasó meses haciendo números, estudiando absolutamente cada estadística de cada uno de los posibles miembros del equipo estadounidense, y le presentó al capitán, o sea, todo, al detalle, como siempre. Todo al detalle. O sea, que como vicecapitán ha hecho una labor fantástica, pero como jugador... Nunca, nunca, nunca ha cumplido con lo que se esperaba de él en la Ryder Cup. Nunca. ¿Volverá a la Ryder Cup? No, como jugador no. No, coincido totalmente, María. Como jugador no, es un gran estratega y la verdad que sirve en el puesto de vicecapitán y sin duda va a ser capitán en algún momento. Sí, seguro. ¿Puedo llevarlo en corto plazo? ¿Puedo llevarlo a la contraria o no? Incluso ahora... President's Cup se vio bien claro de que quien llevaba la batuta, como se dice en Uruguay, quien llevaba adelante el equipo era Tiger Woods. O sea, en realidad, cada vez que iban a armar una dupla, lo miraban a Tiger a ver qué decía. O sea, bueno, impresionante. Yo me he puesto una cerveza con cada una de las otras en París, que además son más caras, mucho más caras que en España, ¿eh? A que va a jugar, fíjate. ¿Hace? ¿A que va a jugar? No. Yo creo que va a jugar. No, os lo he puesto fácil. Yo creo que va a jugar. Yo creo que no. Pero yo os invito y vosotras me invitáis y perdéis una cada una. No vale una común. No,
Cuenta con dos rondas. Es un trato. Claro que sí. Cuenta con dos rondas. En el 99, aquella edición, yo no viajé a Estados Unidos. Fue la primera vez que Sergio entró en el equipo y estaban otra vez tres españoles en el equipo. Estaban Miguel Ángel Jiménez, Sergio García y José María Olazábal. Que fue aquella escena horrorosa en el green cuando los estadounidenses invadieron, empezaron a saltar. Horrible, horrible. Que Olazábal todavía no había pateado. Y el equipo contrario invadió el green. Aquella escena fue bastante vergonzosa. Luego Leonard le pidió perdón a Olazábal. Pero bueno, 99 no la hice. En el 2001, que se debía haber jugado en el Belfry, y se tuvo que posponer al 2002 porque fue el año de los ataques a las Torres Gemelas, que se produjeron el 11 de septiembre y la en 2 semanas se tenía que haber jugado la Ryder Cup. Y el circuito estadounidense, el europeo, todo cambió, claro. Hablaron muchísimo durante aquellos primeros días y decidieron que no podían exigirles a los jugadores que viajasen. Bueno, total que nada, decidieron posponerlo al 2002. Se jugó en el Belfry. Aquella vez el único español, otra vez un solo jugador español en el equipo, Sergio García, y los europeos ganaron otra vez. 2002, yo no hice 2004, que se jugó en Estados Unidos, que ganaron los nuestros al mando de Bernard Langer, que a mí me parece que fue un capitán magnífico, igual que Sam Torrance lo había sido en el 2002. Fueron capitanes que infundían mucho respeto, cariño en el equipo y transmitían mucho y les supieron jalear. En el 2006 fuimos a Irlanda. Fue otra vez, José María Olazábal volvía a jugar una Ryder Cup. Pero bueno, tuvo unos años muy buenos, 2005-2006. Jugó algunos partidos muy bonitos con Sergio García y ahí el capitán fue Ian Busnam, también ganador de grandes, que había jugado muchísimas Ryder Cups, y fue muy bonita en Irlanda con todo el país absolutamente volcado en la competición. Los irlandeses, para ellos son muy patrióticos, son muy de hacer equipo. Y de verdad que se volcó todo el país en que esa Ryder Cup saliera bien y ganamos. 2008, capitaneados por Nick Faldo, se jugó en Estados Unidos. De los españoles, esa vez estaban Miguel Ángel Jiménez y Sergio García. Y Europa perdió. Olazábal fue vicecapitán. En el 2010 se jugó en Gales. Colin Montgomery fue el capitán, estaban en el equipo Sergio y Miguel Ángel Jiménez, y Olazábal, que había ido, no tenía nada que ver en el equipo, pero un patrocinador suyo, Nespresso, le invitó, y de repente cuando llegó allí, pues creo que fue el mismo viernes, Colin Montgomery tiró de él y dijo, ahora aquí, ahora mismo, a echarnos una mano, otro vicecapitán. Y en esa Ryder Cup, Seb estaba ya muy malo, muy, muy, muy enfermo. Le diagnosticaron el tumor cerebral en octubre del 2008, jugando el resto de sus compañeros, estaban jugando aquí el Madrid Masters. Y aquello fue un golpe para todo el golpe en el mundo. Tipo anímico. Porque en ese torneo, que yo era jefe de prensa, o sea, no os podéis imaginar la locura
llamándonos, escribiéndonos correos del mundo entero. Querían contactar con todos los jugadores españoles, sobre todo con Olazábal, que había sido, había formado con él la mítica pareja. Bueno, total, que eso fue en 2008, cuando se lo diagnosticaron. Sufrió aquellas tres operaciones a vida o muerte y en el 2010 se ve estaba muy mal. Y sin embargo, tuvo la fuerza suficiente para llamar al Team Room. No. Sí, creo que fue, si no me falla la memoria, la noche del martes. Todos allí en el Team Room escuchando, pusieron a Sebe al teléfono con un altavoz y los jugadores que estaban allí dicen que fue de los momentos más especiales que han vivido en toda su vida. Se ve con una voz muy débil, pero les infundió ánimo, les dijo a ganar y efectivamente Europa volvió a ganar. 2012, Chicago. Aquello fue inenarrable. Aquella fui yo también porque el capitán era español, Olazábal, y habíamos estado durante todo el año con cantidad de entrevistas, de ruedas de prensa. Total, que me fui para echar una mano con el... Con... Uy, se nos ha caído, lo recuperamos. Sigue, 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 por Dios, María Cacia, sigue. Que tenemos que recuperar a Karina, pobre. Ya estamos en ello. Que tenemos que recuperarla. Ya, ya, ya. Karina. Se me había cortado. Ah, no te has hecho daño al caer, ¿no? Bueno, pues en el 2012... Ahora sí. En el 2012, igual, Europa llegaban como perdedores absolutos. O sea, nadie daba un euro por el equipo europeo. Nadie. A pesar de tener un capitán como Olazábal, que había sido uno de los mejores de toda la historia de la competición, nadie daba un euro por él. Jiménez estaba de vicecapitán. Sergio jugaba en el equipo. Y sucedieron... Hubo varios momentos que yo recuerdo, pues por ejemplo, creo que fue el miércoles, entré yo en el Team Room y de repente veo al fondo a Bernard Langer con Martin Kaymer y veo a yo me iba a acercar a darles un beso y de eso que dije no es el momento, no, me quedo quieta. Y luego me contó Bernard Langer que Martin Kaymer estaba hundido en la miseria, que decía, ¿qué demonios pinto yo aquí? ¿Qué hago aquí en Chicago? Estoy jugando de pena, yo no me merezco estar en este equipo. Y fatal, fatal, con la moral por los suelos. Entre la charla que tuvo con Bernard Langer y una palmadita en la espalda y otra charla que le dio luego Olazábal, Kaymer terminó metiendo el último pat para ganar Europa. Qué loco. ¿Y cómo? Y qué loco que sufran esas, o sea, que se quiebren así, ¿no? Sí, sí. Y que sufran esas muestras de debilidad cuando son jugadores que uno los ve sumamente sólidos, ¿no? Sobre todo con lo que es el concepto alemán de jugador, que es como que una espalda más amplia que pueda aguantarlo todo. Pues nada, completamente hundido y le volvieron a poner en órbita entre Bernard Langer y Olazábal y le volvieron a hacer creerse, como aquella vez había hecho Sebe con David Gilford, que era el mejor jugador del mundo. Y el domingo lo demostró con creces. Es que todo esto que nos contás justamente en realidad apoya lo que es el concepto que hablábamos antes de los nervios que pasan ellos, sí, y los momentos de tensión en la Ryder Cup, ¿no? Tremendo. Sí. Están más que preparados para sufrir este tipo de situaciones y, o sea, esa interna que llega a través tuyo de lo que son los team rooms es impresionante. Es impresionante. O sea, yo he tenido la inmensa suerte y el privilegio de pasar mucho tiempo en el team room y les he visto llorar, reír, momentos de euforia después de haber ganado. Y lo que se vive ahí, o sea,
Es impresionante. Bueno, pues ese fue uno de los momentos que yo recuerdo. Luego, yo cada día me iba a recorrer 9 hoyos al campo con el partido de Sergio. O sea, Sergio tenía a todo el público estadounidense en contra. Le decían a todos. Me acuerdo el día que iba jugando contra Zurich, y el último día, y le decían los estadounidenses a Zurich: ¡mátale, mátale, mátale, que le tienes! Pero con una agresividad, sí, sí. No te puedes imaginar, que le tienes que matar. Oye, Sergio procuraba concentrarse, no mirar al público, sino mirar así como de frente, con la mirada perdida, hablaba con su caddy, o sea, concentrado al 100% para que no le afectara. Porque claro, cada vez que Sergio fallaba un golpe, la gente aplaudía. Ah, sí, un festejo. Ya que... Tremendo, tremendo. Recuerdo aquello. Bueno, y termina el sábado, el marcador, todo a favor de los estadounidenses. Pero Europa había ganado los últimos partidos, que creo recordar, uno era el de Ian Poulter, que estuvo genial, otro sí. Yo creo que era el del belga Nicolas Colsaert, que también empezó a remontar, y algún otro partido. Entonces, cuando se fueron al team room por la noche, que por cierto estábamos en el mismo hotel todos, los estadounidenses tenían todas sus habitaciones en una planta, el equipo europeo en otra, y luego abajo era un hotel que tenía muchas salas de convenciones, y ahí tenían el team room de uno, el team room de otro. Había que pasar por el estadounidense hasta llegar al de los europeos, que estaba al fondo del pasillo. Entonces Olazábal se reunió ahí con los suyos y les dijo, o sea, esto no está muerto, le podemos dar la vuelta a la situación. Total, les echó una charla, les animó de tal manera que a la mañana siguiente gana el primer partido, creo que era Luke Donald, gana Donald, gana el segundo, ganan el tercero, ganan el cuarto, ganan los 5 primeros puntos azules para Europa. Arrasaron, terminaron ganando. Y fue muy bonito en la celebración, estábamos todos en el team room, te puedes imaginar, era un salón, había un salón pequeñito con una mesa de reuniones donde discutían todas las tácticas y la estrategia, pero luego había un salón muy grande, muy grande, muy grande, donde habían 2 barras, máquinas de Coca-Cola, de café, de todo, de palomitas, para que no les faltase de nada. Y entonces ahí, después de la cena que tuvieron ellos en privado, pasamos todos los que trabajábamos con el equipo europeo, y aquella celebración fue, Karina, o sea, no te lo imaginas. Brutal. Y en un momento dado, otro detalle que fue precioso, Ian Poulter, había mesas altas de estas para los cócteles, que son redondas, pequeñitas, pero altas. Y entonces de repente Ian Poulter se sube a una de esas mesas y pide silencio a todo el mundo. La música estaba a tope, la bajan, fue complicado hacerles callar. Pero bueno, se consigue. Llevaba algo en la mano y entonces empieza a decirle a Olazábal: esta Ryder la hemos ganado por ti, si no llega a ser por ti, nunca jamás habríamos ganado. Es impresionante cómo nos has tratado, es impresionante oírte hablar, tus consejos han sido lo más valioso del mundo, todos tus mensajes, y te lo digo de corazón, le decía Ian Poulter, en nombre de todo el equipo, y te entrego esto. Entonces sacó la bandera del green del 18, firmada por todos con sí, dedicatorias, sí. Con dedicatorias preciosas. Entonces Olazábal dijo: yo no puedo ser menos. Le ayudaron, trepó por un taburete, se subió a la mesa, se puso de pie con aquella bandera, y fue un discurso tan emocionante
Al contrario, que habían sido ellos, que él guardaría, que para él todas las Ryder Cups habían sido especiales, pero que aquella de capitán y cómo le dieron la vuelta al marcador, bueno, pues que había tenido tanto significado para él y que esa bandera la guardaría como uno de sus mayores tesoros. ¿Y lo continúa guardando o no? Y lo continúa guardando, claro. Nos queda el 2014 y 2016. 2016 yo no la hice, no te conocí, y 2014 estuvo muy bien también, se jugó en Escocia, en la cuna del golf. Fue ahí, estaban de vicecapitanes Olazábal y Jiménez. El capitán era Paul McGinley, un irlandés que fue también un magnífico capitán y se rodeó de muy buenos vicecapitanes. Sergio, otra vez un español en el equipo, y ahí ya las apuestas eran un poco mitad-mitad, ¿sabes? No había un equipo claramente ganador, que luego se demostraba siempre que era al revés, pero bueno. Pero ahí estaba muy dividido. Lo vamos a dejar ahí, estamos fuera de tiempo. Pero esto obliga a que, como esto no ha quedado bien rematado, os venís en febrero otra vez, ¿os parece? Y charlamos un poco. Por supuesto. En febrero charlamos de 2016, que sí, yo estuve, tuve la fortuna de estar. Y juntas evaluamos a ver, empezamos a hacer apuestas para 2018. Exacto. Y no hace falta que yo meta la yo ya veis que no he molestado, que he sido simpático, agradable y que os dejo hablar todo lo que queráis. Así que no hay ningún problema. ¿Os parece? Perfecto. Sí, claro. Un placer. Y la verdad es que me encantó. Me ha encantado conocer a María, es un deleite escucharla y no amerita que yo hable demasiado porque es un placer escucharla a ella. Y ya es difícil que tú no hables, pero esta es otra historia. Karina, gracias por haber estado ahí, gracias por haber participado en el programa y cuento contigo aunque estés de vacaciones algún día, ¿no? Claro que sí, y un placer una vez más sumarme a Coaching Golf Radio y compartir tiempo junto a ustedes. Pero ya sales también en Radio Televisión Golf, que ya tiene 35.000 visualizaciones, y desde el 9 de diciembre, Televisión Golf, que mira que es difícil que nadie lo haya registrado, que es que me hace gracia. Televisión Golf, un canal más, que ya tiene 10.000 visualizaciones desde el 9 de diciembre, así que no está nada mal. Genial, vamos por más. Vamos a por todas. Y como le dicen a ustedes, una despedida linda al año viejo y venga el 2018. Feliz Navidad. Eso es. Cuidaros. Hasta luego, señoras, señores. Gracias. Y buen año a todos. Chao, chao, chao. En nombre de todo el personal de SIG21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas. Y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces.
Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.